Mi amiga tiene cita con la doctora. ¿Cuál es tu nombre? Cameron. Díaz. ¿Cameron Díaz? Sí, hola, amiga. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, disculpe, ¿la doctora Solórzano dónde está? ¿Está adentro? No, la estoy sustituyendo. Ella tuvo que atender un parto. Pero pasen, por favor. Si no es muy urgente, podemos esperar a que vuelva la doctora y que ella te haga la revisión. Ok, perfecto. Mil gracias. ¿Eh? ¿Sí? ¡Ay, cámara! ¿Listo? Sí. Sí. Mire, podemos hacer una cosa para no dar la vuelta en balde. Pues prácticamente nosotros queríamos saber sobre los anticonceptivos, más que nada. Nosotras queríamos saber, pues para decirle a una amiga, ¿no? Que la verdad le dio mucha pena venir y entonces ella lo que quiere saber es cómo no tener un bebito, un baby, ¿no? Ok, bien. Hay muchos métodos anticonceptivos. Están los naturales, que es como el método del ritmo, y están los de barrera. Que son como los preservativos para los hombres, ¿no? Los condones. Exactamente. Bueno, también hay preservativos para las mujeres. ¡Deja eso! Existen también pastillas anticonceptivas, como estas. ¡Ah, sí! Haz de cuenta. Vico, que es una amiga de mi amiga que no vino, le dijo a mi amiga que no vino que las pastillas anticonceptivas y eso de las mujeres, ¿no? Bueno, en realidad, métodos anticonceptivos hay muchos y todos muy efectivos. El problema es que el riesgo en una relación sexual pues no solamente es de embarazo. ¿Cómo? No, esta ya tiene bastante con su enfermedad en la cabeza, ¿no? ¿Para qué quiere más enfermedades? Digo, tu amiga está... Bueno, vale, pena bueno, venir. Okay, okay, ¿sí? Okay. Les voy a contar un poquito de qué se trata y así le pueden contar a su amiga, ¿ok? Ok, bueno. Bueno, las enfermedades venéreas son infecciosas, ¿ok? ¿Cómo? Entonces, mira, venéreas... Venéreas. Sí, son las que se transmiten por medio de relaciones sexuales. Son padecimientos que pueden tener tanto los hombres como las mujeres. Se transmiten por vía sexual y, bueno, puede ser gonorrea, sífilis. ¿Sí qué? Sífilis. Ah, sí, claro. Herpes genitales. Hay muchas.
Pero no se asusten, todas son curables si se diagnostican a tiempo. Lamentablemente hay una sola que todavía no tiene cura. El SIDA. Exactamente. ¿Ves? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Y bueno, pues por el momento el único método es cuidarse. Mira. ¿Ok? Ok. Doctor. Queremos saber si las pastillas protegen de enfermedades venéreas. No. La única manera de protegerse de ellas es el preservativo. Bueno, pero es que, bueno, a mí me han dicho que así que con preservativo la gente no... que no siente nada. ¡Roberta! ¿Qué? ¿Qué preguntas? Miren. Ah, pues me interesa. Esas son cosas que dice la gente grande. Porque pues, en su juventud se acostumbraron a tener sexo sin protección. Seguramente por falta de información. Pero mira, en realidad, cuando uno está en pareja y los dos están sanos, pues puedes prescindir tranquilamente del preservativo. Pero en el caso de ustedes, no. No. El mejor regalo que le pueden hacer a alguien que quieren es cuidarse y cuidarlos. Y ahí no importa la edad o si viene pareja o no. ¿Entienden? Sí, sí. Oiga, pero bueno, todo esto de lo de la sentida que, le comentaba, ¿no tiene así como... no sé, como un video o algo? ¡Pero Roberta! No, doctor, sí, yo... claro, mira. Espérense. Aquí tengo la computadora, justamente está viendo. Me llegó esto. Si pueden ver, pues es cosa natural, ¿no? No es nada... Mira, ustedes lo pueden consultar en internet. Ahorita les doy la dirección de la página. Y se pueden meter, se pueden dar a sus amigas. Y así ya no tienen que preocuparse por nada.